Muy buenas, pues os quería hablar hoy de una de mis técnicas de recuperación, en este caso relacionada con la nutrición. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues al caldo de huesos. Esto lo cogí de una nutricionista que se llama Catherine Shanahan, o Kate Shanahan, que es la médico nutricionista de Los Ángeles Lakers, del equipo de baloncesto. Y en su genial libro Deep Nutrition o Nutrición Profunda, te cuenta que el caldo de huesos es una de las mejores soluciones para tener todas las moléculas, todos los compuestos necesarios para que se recuperen tus articulaciones, tus huesos, tus tendones, tus ligamentos, el cartílago. ¿Y cuáles son estos compuestos? Pues seguramente te suene la glucosamina, el sulfato de condroitina y el ácido hialurónico. Son muchos de los compuestos que te envían cuando tienes que tomar suplementos para las articulaciones. Es lo que me mandó a mí mi traumatólogo cuando me operé del ligamento cruzado anterior. Estuve tomando durante meses y decía que a partir de cierta edad era muy recomendable seguir tomándolo. Pues una de las soluciones naturales es hacerlo a través del caldo de huesos. ¿Y qué pasa? Pues que tú cuando haces el caldo de hueso, ¿de qué forma? Pues de forma lenta, cocinas de forma lenta, ¿vale? Lo tapas para que se mantenga la humedad y metes el mayor número de sustancias posibles, es decir, que haya pues eso, piel, hueso, ligamento, todo lo que puedas ahí, todos los tejidos que no nos gustan, que no es carne propiamente dicha, pues todo eso que no son tan apetecibles, pues eso lo metes y haces un caldo y lo dejas durante horas. Lo tapas para que la humedad haga la magia. ¿Y cuál es esa magia? Pues tirar de este tejido conectivo de la piel, los ligamentos, el cartílago y producir esas moléculas que se llaman glicosaminoglicanos. Y me ha salido a la primera. Y esas son las que tienen estos compuestos que hemos estado hablando antes, la glucosamina, sulfato de condroitina y el ácido hialurónico, que vienen genial para las articulaciones. Pues yo, habitualmente, cada 2 o 3 meses me hago mi caldo de huesos y luego lo único que tienes que hacer es congelarlo y te salen luego, lo utilizas para hacer esos guisos o para tomarlo como consomé, te salen esos guisos gelatinosos que tienen esas sustancias geniales para recuperación, sobre todo para carreras de resistencia como la que voy a hacer mañana en el Cruz de la Pedriza o tus entrenamientos muy intensos. Así que ya sabes, si quieres un consejo nutricional, utiliza este caldo de huesos, háztelo tú mismo, que es muy fácil, y congélalo. Un saludo, espero que te haya gustado este vídeo. Cuéntame abajo qué trucos de nutrición utilizas para mantener tus articulaciones fuertes. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Y suscríbete. Hasta luego. Pasa buen día.